¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente, el Pastor Quillón, para platicar del poder de la oración con ustedes. Muchas veces nos extrañamos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? No lo veo. En medio de nuestras dificultades, pruebas, problemas, no logramos encontrar a Dios. Quiero decirles que Dios está a la distancia sencillamente de una oración que con sinceridad se eleva. Recuerden que uno habla con Dios como a un amigo y también Él te habla a través de su palabra. Por eso es tan importante que podamos armonizar, estudiar la palabra de Dios y poderla incluir en nuestras oraciones como parte de nuestra vida, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y esta convivencia maravillosa con Dios continúa en esta tierra y continuará por la eternidad con Dios. El reino de los cielos ha comenzado con Dios aquí en la tierra, en tu corazón que cree. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y además, es tu amante Padre Celestial. Puedes invocarle de todo corazón. Y es la invitación. Eso es exactamente lo que platicaremos con nuestra invitada de esta noche. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Es extraño que oremos poco cuando tenemos al alcance de una oración el poder omnipotente de Dios para guiarnos, para consolarnos, para darnos sabiduría, para obtener fuerza en medio de la debilidad. Es extraño porque Dios, a través de su preciosa sangre que derramó Jesucristo, abrió esos portales, tenemos acceso ilimitado 24/7. ¿Por qué oramos tan poco? Si está al alcance nuestro, la omnipotencia y todos los tesoros del cielo son nuestros a través de Jesucristo. Esta noche vamos a platicar nuevamente con Irene Alcázar, que está con nosotros amablemente, para poder continuar su testimonio, que lo dejamos, digámoslo así, en suspenso, para que ustedes puedan disfrutar de las maravillas que Dios va haciendo en la vida de Irene. Gracias, Irene. Cuéntanos algo de ti para que las personas que no vieron el programa cuando la primera vez contigo puedan ellos saber o tener una idea de ti para que se familiaricen. Pues buenas noches Pastor. Es pues un privilegio para una servidora poder estar nuevamente en esta ocasión, continuar glorificando el nombre de nuestro Dios. Soy Irene Alcázar, originaria de Ocosingo, Chiapas, ya lo había dicho, ¿verdad? Radicando la mayor parte de nuestra vida en San Cristóbal de las Casas. Y pues para los que ya vieron el testimonio, van a entender ahora nuestra estancia, dónde estamos y qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, pero pues simplemente cuando me presento, simplemente sierva del Señor. Aquí estamos. Y es que ese es el más distinguido título que podamos tener. Amén. Servidores del Señor. Y eso es maravilloso. Y cuéntanos, en todo este proceso de compañerismo, de amistad con Dios, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti, Irene? Pues realmente la oración
La he hecho mi amiga, mi compañera eterna, porque es la vida de mi alma, realmente, como lo describe el espíritu de profecía, ¿verdad? Y precisamente, pastor, si me lo permiten, continuar con el testimonio para ahora ver las glorias del Señor que ya la plataforma había colocado, ¿verdad? Todo eso que contamos anteriormente, ahora ver cuál era el propósito, pues, de Dios, porque todo tiene un propósito divino. Y sí, Exactamente. como les digo, diga. Vida no es una casualidad. Hay hilos que se van moviendo y que solo la persona que ora puede ver cómo esos hilos van siendo guiados por Dios. Cuando uno ora, puede darse cuenta de cómo Dios está guiando, cómo Dios está moviendo. Y llega a ser la vida una vez con Dios maravillosa. Ese cuarto que usted tiene allá atrás tiene mucho que ver con la historia que nos va a contar, porque Así ese cuarto tiene especial significado. Cuéntenos algo y empiece a contarnos la maravillosa experiencia que tuvo cuando hizo un pacto con Dios en oración. pues sí, gracias, pastor. Precisamente, fíjese que pues aquí estamos bajo un domo donde pues es algo calientito. Y dije, pues me voy a arriesgar porque quería dar testimonio vivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Este cuarto es el cuarto de oración, donde ahí nos encontramos con el Señor e hicimos esa oración de pacto que en el testimonio anterior casi ahí concluimos, ¿no? Diciendo que aquí nos encontramos con el Señor. Y cuando hicimos esa oración, nosotros nos comprometimos bajo la gloria de nuestro Dios a cumplir, ¿verdad?, esa promesa que habíamos hecho. Estábamos tan llenos de gratitud, tan llenos de gratitud también con el Señor, que hicimos muchas promesas y compromisos con nuestro Dios. Yo les decía al final del testimonio que era una noche, dijera un canto de insomnio, era una noche quizás de dolor, de mucha frustración, de mucha tristeza, cuando yo sentí esa gran necesidad de venir ante el Señor y comprometerme ante Él. Y les decía que con mucho dolor, con mucho esfuerzo me vine de la recámara para acá. Era mucho dolor porque realmente no era tanto dolor emocional, también dolor físico. En ese momento yo ya andaba con osteoporosis, con artritis, con muchas enfermedades propias de la mujer, artrosis. Yo le digo que en esos tiempos, la artrosis me consumía. Era en unos momentos, en la temporada esa de frío aquí en San Cristóbal. Entonces, con el frío, como que se me pegaban todos los huesitos, todas las coyunturas. Y es decir, como para bajarme de la cama, como para caminar, yo no podía. O sea, por eso digo, me arrastré. Yo vine como pude a ese cuartito. Y ahí me pasé la noche. Ahí me pasé la noche con el Señor, haciendo pactos, orando, platicando, pidiéndole que Él dirigiera realmente mi camino y mi destino, porque pues yo ya sabía, ¿verdad?, que estaba siendo conducida por Él. Yo recuerdo que, miren, por eso quise estar aquí. Yo no quiero creer que fue un sueño, pero yo recuerdo que caí de rodillas postrada y yo vi la presencia de Dios. Porque yo lo vi, o sea, pasó, algo así pasó y yo dije, no, yo, o sea, yo me voy a sujetar de Él, yo me voy a sujetar y mientras yo no sepa qué es lo que voy a hacer, conforme a su voluntad, no lo voy a soltar. Y siempre he dicho, no voy a creer que fue un sueño, no, no, esta fue una realidad porque percibí la presencia de nuestro Dios. En mi angustia lo buscó y Él me escuchó por gracia del Señor. Y de ahí comenzó una gran aventura, como usted dice. Decidimos irnos a Hierbabuena, bueno, a Linda Vista. Y pues como les decíamos, ¿verdad? Que pues no encontramos un lugar apropiado para habitar en el pueblo. Entonces estuvimos buscando. Dios ya tenía sus planes. Él nos envió directamente a Hierbabuena. En ese momento, la clínica de Hierbabuena estaba cerrada por conflictos que tenían, ¿verdad?
Y pues les comentaba, ¿verdad? Que no, o sea, cuando llegamos no nos querían recibir, pues la persona que estaba allí encargada, don Efra, nos dijo, pues no hay ningún lugar que sea digno para que vivan, no hay agua, mucho monte, eran tiempos de lluvia, o sea, todo el pasto crecido, el lodo, y pues se imagina. Pero yo iba ahí con mis niños, mi familia. Y pues llegamos a ese lugar y no sé cómo convencimos a esta persona, pero pues Dios sabía, ¿verdad? Tenía sus planes, también estaba la hermana Patty. Y pues nos dijeron, bueno, si gustan ir a vivir en ese cuartito que está ahí, que era la bodega del comedor, que algún día había sido comedor. Yo recuerdo que era una guarida de murciélagos. Pues en un cuarto ahí nos fuimos, nos acomodamos, había ya una cama, pues no sé cómo le hicimos para ampliar esa cama para que todos durmiéramos allí, había una mesa, esa mesa la utilizamos. Y yo recuerdo que cuando nos bañábamos con los renacuajos, porque el agua que nosotros conseguíamos era agua estancada. Pero estábamos felices, o sea, no extrañaba nada de lo que habíamos dejado, nada. Aunque sí, yo vivía así como con un pendiente de decir, ay, no se me vaya a arrepentir alguien de estar aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacía orar? Orar, yo sé que son tus planes, yo sé que son tus propósitos, yo sé que tú estás haciendo algo y que tú me trajiste aquí. Entonces, fíjese que antes de pasar al testimonio de Yerbabuena, también en esa oración, nosotros nos comprometimos, pastor, nos comprometimos en gratitud a nuestro Dios de poder dejar una ofrenda representativa, ¿verdad? De nuestra gratitud ante el Señor, porque sabíamos que Él nos estaba guiando. Y dijimos, vamos a reconstruir y ampliar la iglesia central, sede de aquí de San Cristóbal. Voy a decir, quizás por eso los hermanos no nos dejaban ir porque pensaban que ya no iba a ser posible. Pero por gracia de nuestro Dios, esa iglesia quedó esplendorosa. Ya una Amén. vez que nosotros nos habíamos establecido en Yerbabuena, que ya nos habíamos integrado a Linda Vista, venimos a dedicar ese grandioso templo para gloria del Señor, que ahora cuando venimos nos gozamos en la adoración juntamente con nuestros hermanos en ese mismo lugar. Porque Amén. para gloria de nuestro Dios hermoso sigue siendo la sede y la sede de la asociación de esa Amén. iglesia, linda, linda, para gloria de nuestro Dios, pastor, porque en ese momento empezaron a surgir ángeles, ángeles, personas convertidas en ángeles que nos fueron guiando y nos fueron ayudando a cumplir los propósitos que Dios tenía para con nosotros. Nos fuimos y dejamos el negocio en manos de nuestro Dios y en manos de ángeles que fueron tan leales para cumplir los propósitos y para poder seguir manteniendo lo que Dios había colocado en nuestras manos. Gracias a Dios, hasta ahora, mi hermana Gladys Palacios, que se ha convertido de veras en una verdadera hermana, tan leal, mi hermana, que has sacado adelante todo esto. Nosotros allá confiados haciendo la obra de nuestro Dios y ella aquí haciendo lo que le corresponde de la mano de nuestro Dios. Ya una vez en Yerbabuenas, le digo que estaba cerrado, la clínica estaba cerrada por cuestiones, pues habían conflictos internos, ¿verdad? Pero de repente, pues nosotros llegamos y ahí empezamos a relacionarnos con dos o tres familias que habían quedado después de todo el conflicto. Y de repente, ahí en una casita, la más apartadita, yo veía que sucedían cosas raras, extrañas. Porque la personita que vivía ahí o la familia que vivía allí tenía dos hijos. Entonces los dos niños empezaron a hacer amistad con mi niña. Y pues yo iba a buscar a mi niña y subía y empecé a hacer amistad con la señora, pero yo veía que sucedían cosas muy extrañas, pero extraordinarias. Llevaban a personas que
pues muy, muy enfermas, ya, o sea, exageradamente enfermas, y tardaban en esa casa y de repente los veía que salían a tomar el sol, de repente los veía que estaban caminando, de repente veía que, y ya se iban, ¿qué está pasando allí? Entonces me llamó la atención. Me llamó la atención. Sí, y ya voy con la pues con mi amiga, y le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Pues yo ya tenía idea del movimiento Pro Salud, yo ya tenía idea, ¿verdad?, de la vida sana, pero pues nunca la había experimentado, quizás iba con la idea de que yo también tenía que cambiar, ¿verdad? Pero de repente voy con y digo, oye, ¿y qué cosa es lo que cuando me doy cuenta de todo lo que hacían y cómo es que ellos, mediante la oración, la fe, la confianza, el cuidado, las leyes naturales divinas que Dios nos ha dado? ¡Wow! Y yo tenía, mi padre en ese momento estaba muy enfermo de psoriasis. Y se puso mucho más mal porque nos fuimos, ya era tal vez, o sea, emocional, porque ellos siempre han dependido mucho de, bueno, o yo he dependido mucho de ellos, yo siempre estoy pendiente de ellos, y una vez que me fui, pues sintieron también mi ausencia, ¿verdad? ¡Ay! Aquí está la respuesta, aquí está la solución, aquí voy a cuidar a mis padres. Y mi madre venía con un problema en el riñón, y bueno, entonces empiezo a hacer amistad con el doctor Isaías. Y digo, oiga, a ver, ¿qué cosa es lo que hace? Y veo que, pues, no solo era un médico misionero, yo siento que ya está un científico, ¿verdad? Cuando me doy cuenta con todo lo que él hacía, entonces yo me impacté y empiezo a hacer amistad, pues, con ellos y en qué les puedo apoyar. O sea, eso es grandioso y no lo pueden ocultar, no lo podemos guardar solo para nosotros, debemos de decirlo al mundo, porque realmente esto es maravilloso. O sea, yo veo que esto sí funciona. O sea, Irene, entonces, usted en esa casa, que realmente es un centro de bienestar, digámoslo así, donde la gente recibe tratamientos naturales, ¿verdad? Y mediante la fe, la oración y esos tratamientos naturales, la gente sale adelante de sus grandes necesidades físicas. Entonces usted miró una gran oportunidad para que sus padres llegaran a esa casa, pudieran cuidar y estuvieran cerca de usted. Así es. Pero así fue como bailándose un ministerio en usted, ¿cierto? Así es. Cuéntenos, ¿ese ministerio a dónde la llevó? Ay, pastor, es tan gracioso. Dios tenía todo preparado. Por favor, no dejemos de confiar en Dios. Fíjese que entonces se fueron mis papás para allá. Empezamos con los tratamientos. Cuando veo que ellos van mejorando, mi madre arroja todo lo que tenía del riñón. Pues veo los milagros de Dios y me emociona aún más. Más a traer a una mi cuñada, igual que no podía tener bebés. Y en el nombre del Señor garantizado que en un año te quedas embarazada, pastor, para gloria del Señor. Ahí está mi Sayanita. Y bueno, esto no se puede quedar así. Más vengo en busca de más personas que conocía que estaban mal, para no hacérselo larga. Cuando vengo a ver, la clínica estaba llena. No sé cómo le hicimos para acondicionar espacios para, porque pues todo estaba ya deteriorado, y entonces reabrimos Hierbabuena. O sea, tenemos una historia allí porque se reabrió Hierbabuena, y no sé ni con permiso de quién ni con autorización, solamente que Dios estaba ahí con nosotros. Esa es la autorización más importante. Y que, o sea, ¿cómo le hacíamos? No sé cómo le hacíamos, si pues nosotros nos integrábamos. Yo no sabía tanto de eso, pero el deseo de servir, el deseo, el dolor ajeno me hacía acercarme más a nuestro Dios. Tenía esa necesidad de servir. Ahora ya tenía esa necesidad de testificar de que Dios lo puede todo. Amén. Y que ahí tenemos la sanidad por completo.
Entonces yo empecé también a experimentar nuevos cambios en mi vida, en mi estilo de vida, porque pues ellos me empezaron a enseñar, ellos me empezaron pues a dar terapias y todo, y cuando me doy cuenta, o sea, pastor, yo le habían dado aquí en el estado, pues por donde quiera le habían dado por la artritis y la osteoporosis, y le digo, o sea, yo era un cajón de enfermedades. Y todos me decían, pues esa enfermedad, pues no tiene cura, solo lo vamos a controlar, tú tienes que vivir de por vida con estos medicamentos, no puedes hacer esfuerzos grandes porque si no te sucede esto, y que pues ustedes saben, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los diagnósticos que nos dan los doctores? Entonces, yo recuerdo que también iba con una gran enfermedad, no sé qué pasaba en mi nariz, y pasaba todo por mi nariz, por mis ojos, que yo ya no podía ver. Habían momentos en que se cansaba tanta mi vista que subía el dolor a la cabeza y yo ya no podía hacer nada, me dolía los dientes, y a esa hora solo lo único que necesitaba era cerrar los ojos. Ya no podía, ya no quería nada. Entonces, yo recuerdo que le andé también a los médicos y me decían, pues tómate esto, tómate el otro, y pasé por tantos tratamientos que al final me decían, pues vas a necesitar una operación en la nariz, vas a necesitar una operación en los ojos, vas, tantas cosas que pasaban. Yo recuerdo una vez que llegué a la Ciudad de México hasta allá, y pues yo todavía tal vez un poco de mi humanismo, dice, ah, pues tengo dinero, si ya llegué aquí a la Ciudad de México, alguien me va a canalizar, tal vez Estados Unidos o no sé qué, y yo voy a sanar. Y recuerdo, vaya la sorpresa que el Señor me dio cuando llego, me dice, no, o sea, esto ya no tiene cura, si no te podemos guardar en una burbujita por más del dinero que tengas, no te podemos, esto es por el ambiente. Ya es degenerativo, o sea, ya está muy avanzado, o sea, definitivamente tú tienes que acostumbrarte a vivir con ese dolor, tú tienes que acostumbrarte a vivir bajo esas circunstancias. Yo recuerdo que cuando salí, Bien, bien. decepcionada totalmente, o sea, ¿cómo voy a vivir así? O sea, esa calidad de vida ya no era vida, o sea, imagínense con todo lo que les estoy diciendo. Cuando llego allá, resulta que las cosas eran diferentes. Allá no me dijeron que por mi osteoporosis o artritis me iba a caminar. Allá me dijeron, ahora vas a correr, vas a caminar, vas a trotar y después vas a correr. A Y ver, vas tío. a cruzar montañas porque ahí vas a tomar el aire puro, vas a solearte porque el sol lo necesitas, vas a tomar agua y vas a cambiar muchas cosas. Irene, entonces, estoy tratando de ponerme en el lugar de personas que están escuchando este testimonio. Tú varias veces, o digámoslo así, intentaste sanar con los medios tradicionales que tenemos alopáticos o cualquier otro medio, y tú confiabas en que tú tenías suficiente dinero para poder sanar y, pues, es decir, comprar las medicinas, etcétera. Y regresaste de la Ciudad de México decepcionada, y eso fue ya que tú estabas todavía en San Cristóbal. Ok, entonces, cuando tú llegas a Linda Vista o a Yerba Buena, tú te das cuenta de que Dios se está conectando con personas que tienen otra manera de pensar sobre la enfermedad, de que la enfermedad es posible sanarla, de que es un problema de estilo de vida y el cuerpo tiene capacidad para regenerarse, para poder salir adelante, siempre y cuando se le provean los necesarios elementos que el cuerpo necesita para su recuperación. Y que a través de la oración, porque fuimos creados para estar en conexión con Dios, y a través de los medios naturales que Dios creó para el bien del ser humano, tú pudiste ver cómo Dios te fue guiando. Y por eso invitamos a todos nuestros amigos que están mirando, oyendo este programa,
a que formemos grupos de oración y que juntos podamos orar los unos por los otros y, digámoslo así, animar un movimiento que circunde el globo terráqueo con oraciones, de tal manera que la gloria de Dios pueda ser vista en este mundo que realmente está oscuro y ajeno a la voluntad de Dios. Él no busca a Dios y no puede ver esos efectos, a pesar de que Dios sigue conservando la vida de mucha gente, aunque sean criminales, aunque sean ateos, aunque sean, digamos, no creyentes, porque Dios ama a todo el mundo. Dios creó y somos hijos de origen divino. Entonces, pero Dios quiere que retornemos a Él y que encontremos en sus recursos naturales los remedios que necesitamos para renovar nuestras vidas. La ciencia está avanzando y ayudando en esto, en estas, digamos, necesidades humanas. Hay un clamor por una mejor salud en todo el mundo. Y la ciencia está avanzando porque la ciencia verdadera viene de Dios también. Así que, Irene, usted pudo ver cómo Dios lo guió a este centro naturista que empezó a crecer con su influencia, desde luego la influencia divina. Amén. La oración, su entusiasmo y la de otras personas que ya estaban laborando empezaron a renovar este centro de vida natural o algo así. De vida. Entonces, ¿hasta dónde le ha llevado a usted este ministerio? Sí, pastor, fíjese que, pues, pues le digo, el Señor nos iba renovando día con día y nuestra gratitud era tan grande. Cuando nosotros nos dimos cuenta, Hierbabuena ya estaba funcionando al 100. Ya no teníamos más por dónde meter, colocar pacientes. Y los mismos médicos misioneros que en algún momento habían estado, volvieron. Ellos solamente supieron que ya se había reabierto. Y ellos vinieron a hacer la obra. Y establecimos un grupo hermoso. O sea, hermoso. Y empecé a ver las maravillas de nuestro Dios. Empecé a conocer realmente cómo Dios actúa en nuestras vidas, porque yo no solamente me fui sanando, me fui transformando. Una verdadera recreación y renovación había en mí, porque ahora, pastor, yo era otra, sana, física, mental y espiritualmente. Porque ahora, pastor, le puedo decir, ay, este es para testimonio grandioso de nuestro Padre. Les digo a aquellas personas que se quejan a veces ahora de una enfermedad muy, muy actual, la fibromialgia. Entonces, bueno, o sea, yo sufrí todo eso. Y ahora véanme, o sea, por gracia de nuestro Dios, yo corro de 12 a 15 kilómetros diarios. El domingo corro de 20 hasta 30 kilómetros. Conforme más corro y corro y me voy a las montañas sola. Porque ese es mi compañerismo con el Señor diario. Se haga de cuenta, yo conforme corro y conforme más corro, más estoy con el Señor. Me gusta correr sola, porque sé que voy segura y voy con el mejor compañero. Y voy hablando con él, voy escuchándole su palabra, voy orando. Y cuando llego a lo más alto de las montañas, ahí me arrodillo y lo veo y hablamos y conversamos. Es tan maravilloso de veras vivir con el Señor. Y me renuevo y vuelvo a hacer mis actividades en plenitud, en plenitud. Yo tengo tanto que testificar de la grandeza de nuestro Dios. Yo ahí lo empecé a conocer en Hierbabuena, pero también empecé a darme cuenta de muchas cosas de las cuales a veces nosotros no tenemos conciencia. Fíjese que ahí me empecé a dar cuenta cómo realmente somos un todo, que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro físico, todo está conectado, ¿verdad? Yo recuerdo a una persona ya cuando definitivamente estábamos bien integrados en Hierbabuena. Recuerdo a una conocida de una iglesia
que por respeto a su memoria no voy a mencionar el nombre, ya estaba muy mal, de cáncer. Entonces yo dije, ya voy a ir a traer, porque ya definitivamente el estado en el que estaba era crítico. Ella tenía dos niños de 27 años, la muchacha. Me la llevé a cuidar allá y ella también tenía un plan Dios para que me diera cuenta de lo que sucedía. Cuando la llevé, yo estuve muy cerca de ella, su salud ya estaba muy deteriorada, pero me di cuenta cuál era el problema. Ella tenía un problema de no saber perdonar. Había sufrido la infidelidad de su esposo, porque recuerdo que cuando el esposo lo veía, que ya estaba muy mal, él hacía todo por querer agradarle. E incluso yo le decía ya al final de los días, oye, ayúdame a levantarla porque ya la levantamos como una bebé, o sea, ella se nos hizo chiquita y teníamos que bañarla como una bebé y ayúdame a levantarlo. Y yo recuerdo bien que ella no lo permitía, no permitía que el esposo todavía se acercara a él, o sea, yo hablaba con ella y le decía, no estaba tan madura, o sea, no sabía mucho, ¿verdad?, de todo eso, como ahora el Señor nos ha abierto los ojos por su gracia y misericordia, porque sabemos que un plan tenía. Y al final me di cuenta que ella lo mató el rencor, el no saber perdonar. Y así fue muriendo, casi en mis brazos murió. Ella fue uno de los canales para que me diera cuenta. Allí es donde debo de actuar. El Señor me trajo para eso, para enseñar a perdonar, para que yo les hable de mi testimonio, cómo es, ¿verdad? Y empecé a cuidar a mujeres que venían enfermas con cáncer. Pero me di cuenta, pastor, que realmente todas esas enfermedades que nosotras nos creamos como mujeres es porque no sabemos perdonar. La Biblia no se equivoca. La tristeza seca los huesos. Todo ese rencor, todo ese odio que podemos guardar nos seca totalmente y podemos ser sanados por la gracia del Señor. Con decirle que siete o ocho mujeres han muerto casi en mis brazos, porque yo las he cuidado hasta el final, hasta el final. Y me he dado cuenta perfectamente que siguen el mismo patrón, el mismo patrón. Entonces, no nos quedamos allí. Cuando yo me doy cuenta de eso, empezamos a hacer brigadas para detectar cáncer en las mujeres. Ahora ya con los distritos allá en Pueblo Nuevo, mi amiga Cristel, Pastor Pedro, que hasta ahora han sido ángeles que han creído en esta misión y cómo me ayudan. Se van de un distrito a otro y nos van conociendo y van conociendo este ministerio tan grandioso. Vamos buscando mujeres que estén enfermas. Entonces, nosotros nos damos cuenta porque ya sabemos, porque Dios ya nos abrió ese panorama de decir, tienes que perdonar. Tienes que saber limpiar todas esas emociones tóxicas que tienes y te están enfermando. ¿Y cómo hemos visto maravillas del Señor? Porque no solo eso, pastor, resulta que en nuestras brigadas hemos encontrado a personitas igual que no pueden tener hijos y con esos tratamientos que ahora, que ahora hacemos sinergia a lo natural con todos los estudios que nosotros sabemos también. Resulta que que tengo una amiga que también me dice, no, tú eres la estación de la vida también, porque, ¡ay! Algunas que no pueden tener hijo también hemos visto. Yo soy abuelita como de cinco bebés también. Milagros. Entonces, le damos gloria a Dios por todo eso, pastor. O sea, le digo, estaba tan emocionada de contar todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. No solo pudimos disfrutar el servicio de una vida sana en Yerbabuena, sino que después de que, pues ya se consolidó Hierbabuena, pues ya quedaron administrativos al frente para que siguiera su función tal como venía siendo. Entonces se nos dio la oportunidad de nosotros ir a abrir otros centros de vida sana. Y uno de ellos fue también el Azufre, en Tapa, Tabasco.
donde igual vimos grandes maravillas del Señor. Yo siempre cuando cuento ese testimonio digo, estuve en el lago de Bethesda, porque allí el azufre era un centro de vida sana donde utilizábamos el agua termal azufrada para nuestras terapias. Y cómo yo veía el poder de Dios, de veras, porque llegaban personas desahuciadas, esas personas que ya no tienen más a dónde ir, porque siempre es lo que hacemos. Cuando ya le dimos vuelta a todo el mundo, entonces vamos al mejor recurso. Al Adiós. mejor recurso. Y yo vi cómo llegaban personas en sillas de rueda, personas, personas que las llevaban en camillas, personas que las llevaban cargadas, personas, no, es que pastor, yo vi cosas, porque las vi, las puedo testificar. Definitivamente, personas ya casi muertas, o sea, ya sin hablar, ya definitivamente con una calidad de vida degradada, degradada. Ay, y yo veía como las maravillas de nuestro Dios, ellos exactamente así como hemos visto los milagros que el Señor hacía, Él lo sigue haciendo, Él lo Amén. sigue haciendo, porque yo soy testigo de todo eso, pastor. Yo lo viví, el Señor sabía para qué me estaba preparando, porque no solo en eso quedó. Cuando en eso vino la pandemia, por eso nosotros tuvimos que cerrar ese centro de vida sana porque era un lugar turístico, entonces teníamos que cumplir muchos requisitos para seguir allí. Cuando en ti luego, pues por donde quiera se necesitaba, ¿verdad? Los cuidados. Yo recuerdo que pues empezaron a enfermarse algunos amigos, familiares cercanos de nosotros y pues debo de ir a cumplir la misión para allá. Yo me vine para San Cristóbal. Yo me vine para San Cristóbal. En ese momento, yo recuerdo que mi hermanito, le digo a Lechito porque es el más chiquito y él es como mi hijito. Él estaba mal. Quizás él es el que me hizo traer más aquí, pero estaba muy mal del COVID. Recuerdo cómo Dios obró. Si ustedes recuerdan, todos nos teníamos miedo de todo. O sea, no podíamos acercarnos pues unos con otros. Pero Dios nos daba el poder y nos protegía, porque yo, por gracia de nuestro Dios, solamente nunca tuve miedo. Yo me acercaba a todos aquellos y como Dios ya nos había preparado para hacer su obra, yo no recuerdo cómo me utilizaba. Pero había familias enteras que todos estaban mal. Y yo me metía a esos hogares. Y ya tenía, como que tenía la receta de cómo llevarles, qué hacer con ellos, cómo cuidarlos. Me iba de casa en casa a cuidar a los enfermos, familias completas, pastores que nos recuerdan, pastor Efraín, pastor David, pastor Joel, pastor Itamar, familias completas, y estoy hablando de los pastores porque familias que tampoco ni conocía, o sea, solamente nos llamaban, yo iba sin temor, o sea, me cubría quizás con un cubrebocas porque pues todos andaban así, pero ya al final de cuentas, de tantas cosas que tenía que hacer, hasta me olvidaba quizás del cubrebocas o de estar. Y cómo Dios obraba. Amén. Cómo Dios obraba maravillosamente. Yo vi a tantos que estuvieron al borde de la muerte y cómo Dios los levantó. Y mire, pastor, ese es el testimonio más grande tal vez de este caso, de este momento. El Señor había preparado todo. Yo ni conocía a la gente, tanta gente que llegaba a la Supre, porque llegaban no solo de la República, llegaban hasta internacionales, o sea, llegaba gente de por donde quiera. Yo recuerdo que conocí un grupo de alemanes y llegaba gente de por donde quiera. Y yo ya no podía conocer a tanta gente o identificar a tanta gente, que recuerdo que ya en la pandemia me llamaban y
confiaban en una servidora, pero la confianza estaba en Dios, porque sabemos que solamente Dios es el que nos puede utilizar con poder y poder hacer milagros. Pastor, yo recuerdo que hubo una familia que me llamó, y es papá de médicos, de dos doctores. Yo recuerdo que me llamó, yo no lo conozco. Ya, y ahora ya no era contadora ni era economista, ahora era doctora. Doctora, por favor, ayúdenos. Toda la familia está así. Yo creo que ahí en el azufre ya está cerrado. Pero ayúdenos, díganos qué vamos a hacer. Les vamos a decir por gracia del Señor lo que hemos estado haciendo así. Y si el Señor tiene misericordia de nosotros, Él va a obrar, pero ustedes háganlo con fe. Háganlo con fe, por favor. Entonces, nosotros dimos las indicaciones, las instrucciones que ya sabíamos. Ay, pastor, como a los 7 días me llaman que ellos estaban sanos, por gracia de nuestro Dios, pero que había, que todos los demás, o sea, familiares, cercanos, todos estaban enfermos y contagiados. Y ya no sabemos qué más hacer. Ayúdenos, pero aquí ya tenía también a muchas personas y familias. ¿Y qué voy a hacer? O sea, no, pues yo recuerdo que casi ni dormía, cuidando a uno y a otro, y por teléfono. Entonces, ya sé, vamos a montar un campamento, una clínica. Se van a juntar todos en la casa más grande. Y entonces, a distancia, nosotros vamos a estar pendientes de ustedes. Vamos, claro, aquí estamos y nosotros, esa es nuestra misión. Allá en el cielo los voy a conocer, porque yo recuerdo que me llamaban y me buscaban y querían que yo que fuera para allá, para que me conociera. Dios obró, solamente nuestro Dios, porque ¿qué más? ¿Quién soy? Simplemente una sierva del Señor que quiere ser utilizada por su poder. Amén. Cuando me tocó a mi padre, a mi madre, que ellos ya son grandes, entonces ahí sí era angustiante. Porque ellos definitivamente se vieron muy mal, o sea, al borde de la muerte. Yo recuerdo la noche más angustiante. Ya quizás todos mis hermanos estaban cansados porque los cuidábamos día y noche a los dos. Mi padre es de mucha fe, muy valiente, pero yo recuerdo que en esos entonces él decía, bueno, ¿y por qué los otros no les da? ¿Y por qué los otros están haciendo fiesta y yo aquí muriéndome? Papito, No, te desanimes, papá. Voy a leerte la Biblia. No, no quiero. Voy a orar, papá. Y yo veía que mi padre se estaba desanimando y yo, más de rodillas, por favor, Señor, acude a nuestro auxilio. No se puede ir tú. Y a veces la desesperación entraba entre la familia y discutíamos. Bueno, o discutía, yo escuchaba, y Dios, por favor, no, que aquí no entre la discordia, por favor, que ya no hallábamos qué hacer con mis padres. Ya, era una desesperación grande quizás de que no hallábamos qué hacer con ellos. Hubo una noche, pastor, que yo, como ya había experimentado la muerte de varias personas muy cerca de mí, o sea, yo los veo morir, ¿no? Aquí en mis brazos, oro por ellos, hablamos, y los veo morir. Entonces, cuando llegó esa noche, yo pensaba que era la última de mi padre. Porque ya no dejaba de toser, ya no podía respirar. Y mi madre en ese momento mi madre le habían dado el medicamento, ese medicamento que era muy fuerte. Y era muy desgastante y esa noche pues para poder cuidar a mis padres. Mi hermana, una de mis hermanas igual, pues estaba al frente de la clínica del COVID. Ella también ya estaba muy cansada, todos estábamos pues ya muy cansados. Como le digo, yo había venido cuidando a varias familias, mi hermanita. Entonces esa noche ya había hecho todo lo que ya sabía con mis padres, pero veía que ya nada funcionaba. Entonces dije, bueno, yo debo de aceptar también la voluntad de Dios, pero no voy a aceptarlo pues tan fácil. Debo de hacer todo como Él lo dice, esfuérzate y yo estaré contigo. Entonces
Yo recuerdo que esa noche mi padre, pues lo vi ya muy grave. No, o sea, ya no reaccionaba y hubo un momento como de madrugada que se puso frío. O sea, y se puso rígido. Yo estaba sola, pues, porque ya mis hermanas estaban descansando. Pastor, otra vez volví a ver el poder de nuestro Dios. Amén. Yo me arrodillé y dije, solamente tú lo puedes hacer. Evítame este sufrimiento. Necesito estar bien para los demás en este momento, porque pues la pandemia no terminaba. Y si algo llega a suceder, pues sé que me voy a debilitar emocionalmente. Señor, ayuda. Haz el milagro. Haz el milagro, Señor. Quiero ver tu poder esta noche. Manifiéstate como siempre te has manifestado. Yo recuerdo, mi papá, tal vez ya inconscientemente, mi mamita se puso muy mal con el medicamento que le habían dado esa noche. Estaba muy mal, o sea, ella agarré y la cargué, la llevé en otro lado para que no viera, porque se me imaginaba que ya, pues ya faltaba poco tiempo. La llevé en otro cuarto, vomitando y con mucha diarrea, o sea, ya definitivamente ya nada, o sea, no podía hacer que más con mi madre la llevé. Me quedé con mi papá. Y en ese momento, después de mi oración, yo recuerdo que dije, ay, ya sé, estaba muy frío ya. Yo recordé al rey David y dije, bueno, y como el rey David con el cuerpo de una mujer o de una persona se calentaba, ya sé. Ya sé. El papá le ponía cobertores y más cobertores, hasta traje la secadora para calentarla y no sé qué tanto, y no, ya no, o sea, sentía que estaba ya muy frío. Agarro y ya sé, me voy a meter ahí con él casi, me voy a quitar la ropa y me voy a meter y yo le voy a dar calor. Y así lo hice, pastor, me meto debajo de los cobertores, mi papá ya no dejaba de toser, ya no podía respirar. Me meto debajo del cobertor y, o sea, dijeran, recibiendo todo lo que él estaba desechando. Dios mío, yo abracé a mi papá, le di un masajito debajo del cobertor. Para gloria de nuestro Dios, en respuesta a nuestro clamor, cuando comenzó a amanecer, mi papá estaba dejando de toser. Amén. Y al otro día él se empezó a recuperar. Y mi madre también, por ver que mi padre se estaba recuperando. Igual mi madre, por la emoción tan grande. Y ese día fue un día tan glorioso. Que le agradezco tanto a nuestro Dios. Porque así se manifestó. Y estoy tan agradecida con nuestro Dios que mis padres siguen sirviéndole grandiosamente a nuestro Dios. Amén, Irene. Dios es maravilloso. Dios es. Podemos clamar a Él y de acuerdo a su buena, poderosa, generosa voluntad, se hará con nosotros. Por eso debemos unirnos en oración y mantenernos firmes, como tú lo hiciste, Irene, ferviente hasta lo último. Por alguna razón, Dios tiene planes con tus padres, contigo. Dios sabe cuándo uno ya debe uno partir, pero todo indica que Él está al control, porque Él tiene la última palabra. Por eso invito a enviar sus pedidos de oración, para que juntos podamos ser un grupo, que oremos los unos por los otros y que la gloria de Dios pueda brillar en medio de nosotros. Mientras escuchamos esta alabanza, que nos inspira a buscar a Dios en oración. Envía tus pedidos de oración, estarán pasando en la pantalla. Toma nota de ellos, únete a este gran movimiento del Espíritu Santo en oración. Oremos y escuchemos esta alabanza.
cansado de tanto tiempo que has esperado para ver un milagro suceder. Puede que sigas luchando y que te sientas muy solo, pero alguien desea escucharte. Y cuando clames a Jehová, responderás. Orando muy pronto verás que Dios verá sus maravillas. Ha cambiado mi mente y mi corazón, ha cambiado mi vida. Orando muy pronto verá que Dios verá sus maravillas. Ha cambiado mi mente y mi corazón, ha cambiado mi vida. Puede que estés cansado de tanto que has esperado para ver un milagro suceder. Puede que sigas luchando y que te sientas muy solo, pero alguien desea escucharte. Y cuando clames a Jehová, responderá. Orando muy pronto verás que Dios verá sus maravillas. Ha cambiado mi mente y mi corazón, ha cambiado mi vida. Orando muy pronto verás que Dios verá sus maravillas. Ha cambiado mi mente y mi corazón, ha cambiado mi vida. No cabe duda de que la música y la alabanza es la atmósfera del cielo, porque nos han inspirado a estar más cerca de Dios esta melodía. Nos han llegado algunos pedidos de oración, otros han estado pasando en pantalla. Eli Santiago nos dice que quisiera poner en oración a su hermana, Abigail Santiago Rodríguez. Ella está internada en el hospital en Querétaro. Le han diagnosticado cáncer y estaremos orando, Santiago, por tu hermana, por esta petición. Ana Moncada nos pide, por favor, desde Tepeji del Río, Hidalgo, México, que oremos por el colportaje y un pequeño grupo de misionero en el Estado de México. Vamos a estar orando, Ana, por esta petición. Oremos por nuestros hermanos de Belice y por la zona sur de Quintana Roo, nos dice Braulio Hernández. Están bajo amenaza de una tormenta tropical. Sí, es temporada de huracanes, debemos continuar orando por la península de Yucatán. Carmen Rosa Ariza pide oración por la vida espiritual de sus hijos. Carmen, sin duda, es muy, pero muy importante y yo creo que muchas madres están en esta misma, en este mismo pedido de oración. Hay una persona que no sé si se apellida Cielo, M9 Cielo, dice su nombre o el título que tiene, nos pide que oremos por su hijo y por su nieto, que es muy urgente. No nos dice qué, pero estaremos orando. De todas formas, Dios sabe qué pasa en esta familia. Lisette Lorena nos pide que oremos por su hijo. Es una situación muy difícil que vive y que nos pide que oremos. Tampoco nos dice cuál es la situación, pero Dios sí sabe. Gloria González nos pide que oremos porque no tiene su hijo, no tiene trabajo. Que Dios pueda darle un trabajo a su hijo. Gloria, estaremos orando. Araceli Colorado nos pide oración por una sobrina suya. Se llama Balbina. Está
buscando una persona para que cuide de su bebé. Así que está pidiendo guía para que Dios, una dirección divina para que conduzca a una persona que pueda cuidar a su bebé. Alexa Taboada nos pide oración por los enfermos, por los niños y las familias, por la salud y seguridad de mi municipio. No nos dice qué municipio es, pero Dios sabe. Eli Santiago nos pide que oremos por su hermana. Está en el hospital, tiene un diagnóstico de cáncer. Eli, estaremos orando por tu hermana. Beatriz Obando también nos pide que oremos por los diferentes problemas que hayan en las parejas, especialmente aquellas parejas que están por divorciarse. Estos son pedidos muy importantes, muy delicados. Vamos a estar orando. Recuerde que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que están orando por estas peticiones. Pero en esta ocasión te voy a pedir, Irene, que tengas la bondad de dirigirnos al trono de la gracia de Dios y poner en sus manos estas oraciones y muchas más que han aparecido allí en pantalla. Vamos a orar. Inclina el rostro donde quiera que estés, que vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre, que tu divina morada es en lo más alto de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, oh Padre eterno, porque sabemos que podemos venir confiados ante tu trono y que tú nos abrirás la puerta de tu gracia para poder entrar con confianza y certeza que harás tu voluntad y cumplirás tus promesas en cada uno de nosotros, porque somos tus hijos. Y de esa manera, Padre Celestial, podemos venir con esa seguridad de entregarnos en tus manos, de poder pedir, Señor, suplicar y clamar por nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, de todos estos pedidos de oración. Tú conoces las necesidades que tiene cada uno de nuestros hermanos, Señor. Acude, Señor, a su clamor, todas esas personas que están enfermas. Dales esa luz, Señor, que resplandezca en sus vidas. Padre Celestial, obra ese milagro de sanidad, si así tú lo quieres, conforme a tu divina y santa voluntad, Señor. Por favor, venimos ante ti porque sabemos que eres todopoderoso, que tú puedes hacer milagros en nuestras vidas y te puedes manifestar con poder. Aumenta nuestra fe, Señor. Por favor, Padre Celestial, que podamos confiar, que podamos esperar, que podamos seguir orando, clamándote para esperar que sean cumplidos tus propósitos en cada uno de nosotros, Señor. Eterno Dios, acude pues a nuestro clamor. Contéstanos, respóndenos, Señor, como tus hijos, bajo tu misericordia y gracia. Quédate, Señor, también bendiciendo a este programa. Que sea de tanta bendición para muchas personas que escuchen tu poder bajo nuestros testimonios, Señor, porque tú eres un Dios verdadero, poderoso, que se manifiesta, Padre Celestial, en los corazones de quienes te creemos, Señor. Por favor, acude, Señor, a nuestro clamor. Acude a nuestra necesidad y cumple tus promesas en cada uno de nosotros. Todo esto lo rogamos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Irene, por esta ferviente oración que has elevado al trono de la gracia de Dios. Amén. Antes de que nos digas la promesa, tú tienes un agradecimiento. Dinos, ¿qué agradecimiento tienes para que nuestros amigos lo conozcan? Pastor, ay sí, tengo tanto que agradecerle, sobre todo a nuestro Dios. Y le digo que independientemente de todo lo que ocurría en Hierbabuena, los propósitos de Dios eran más grandes de los que nos imaginábamos. Sí. No solo en Hierbabuena íbamos creciendo en gracia, sino que también en la universidad encontramos a ángeles que quizás yo haciendo la tarea que Dios me había encomendado y otros ayudándome con mi familia, que era el propósito, pues, con mis hijos, mi esposo. Y vaya, un agradecimiento tan especial a la familia Guadarrama Rodríguez, que fueron ángeles que nos acogieron, que
que nos hicieron sentir parte de allí en la universidad, nos integraron y nos pudimos ir adaptando a todo ese medio, ¿verdad? A través del cariño y la fraternidad que ellos tuvieron. También, pues, ¿cómo no mencionar a mi amiga Rosita Novelo, Rosita de Quillono, quien siempre creyó también en esta humilde servidora y nos empezó a abrir las puertas para que muchas otras personas nos conocieran, porque yo recuerdo que ella estaba en el control, en el monitoreo, y llegaban las invitaciones para la Universidad de Lindavista que para predicaciones. Y pues ella luego acudía a una servidora. Así es que de esa manera Dios fue abriendo las puertas maravillosas, ¿verdad? Mi amiga Beni, el pastor Segorbe, que fueron piezas tan fundamentales también para que yo sanara totalmente, también mentalmente, de todo ese emocional que traía cargando tóxico. Amén. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Y pastor, esto es tan especial, mi agradecimiento también para la familia del pastor Adán, la doctora Liz, que fueron piezas fundamentales para que mi familia se restableciera, para que mi matrimonio siguiera firme, cumpliendo los propósitos divinos de nuestro Dios. Mis saludos a ellos, que ahí están con ustedes, ¿verdad? El pastor Adán Pérez, la doctora Alicia, alabado sea el nombre de nuestro Dios por personas como ellos, que hicieron posible que las promesas de nuestro Dios se cumplieran. Canales de bendición que Dios pone a nuestro lado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la promesa que nos tienes para que esta promesa tenemos que hacerla nuestra en oración? Amén. Pues yo siempre he dicho, y cuando platico con las hermanas, con los hermanos, con los jóvenes, yo les digo, pues, nadie puede llegar a la Canaán sin pasar el desierto. Siempre tenemos que pasar el desierto para llegar y gozar de la Canaán, de la gloria del Señor, de las promesas del Señor. Y yo me aferro a la promesa que tenemos en Romanos 8:28, que a la letra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Ahí la tenemos, esta gran promesa para nosotros, podemos hacerla nuestra hasta la próxima semana en que nos habremos de encontrar nuevamente en este momento de paz. Quiero darles la bendición que viene solamente de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.